Y las medidas tienen que ver con las restricciones de bajar la circulación, porque todos sabemos que ante mayor circulación viral, lo que minimiza el impacto de del aumento de casos es minimizar la circulación de todos. Entonces, esas medidas que a través del decreto conocimos, que están en vigencia del 16 al 30 de abril, lo que consideramos nosotros y a través de las recomendaciones del COES es poder minimizar la cantidad. ¿Y eso a qué deviene? Por ejemplo, como ustedes saben, todas aquellas reuniones sociales en ámbitos privados son hasta 10 personas. Lo que nosotros vamos a sugerir al gobierno provincial es la posibilidad que en todos los espacios abiertos también sean hasta 10 personas. No queremos, en la medida de lo posible, que esta situación de alarma y de alerta en la que estamos viviendo nos lleve a otras medidas que ya la hemos vivido. Y sobre todo porque estamos en un momento muy sensible de todas las actividades económicas y en eso tenemos que cuidarlos entre todos. Pero también sabemos que no podemos colapsar el sistema de salud. Entonces, tomar medidas de restricción en este momento son necesarias. Profundizar un poco más algunas medidas restrictivas, principalmente lo que tiene que ver con actividades informales, que no estén relacionadas con actividades principales, de actividades, por ejemplo, clubes, centros educativos y demás, pero sí hay algunas actividades como, por ejemplo, también reducir lo que es el horario de comercios en horarios nocturnos, tratar de ir buscando de alguna manera reducir la circulación de personas porque la situación sanitaria es realmente muy preocupante según los índices que están aportando desde las autoridades del hospital local, ¿no? Así que en base a eso y teniendo en cuenta las habilitaciones o el decreto provincial de las facultades que le otorgan los municipios, bueno, hay que llegar a un acuerdo, elevar un informe que es lo que se va a realizar ahora para poner en conocimiento de las autoridades provinciales realmente cuál es la situación de Gualeguaychú y a partir de ahí sugerir algunas restricciones para esas actividades informales, ¿no?